Días, profe. ¿Qué más, profe? Buenos días. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, Bien, señor. profe. Bueno. Para hoy tenemos la práctica de los boletines, ¿no? Sí, De señor, profe. noticias. ¿Quién se va a animar a empezar a practicar? Si quiere, arranco yo, profe. Listo, Paula, dale. Bueno, profe, ¿Preparada? conecto. Sí, profe, espera, conecto unos audífonos. Ok. Para no gritar. Profe, pero ¿cómo sería el orden? Se leen los títulos, bueno, saludos, los titulares y derecho los detalles. Sí, exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, primero, obviamente, la presentación, el saludo, luego empiezas a leer en el orden, en el mismo orden que tienen las noticias, tienen que tener los titulares. ¿Vale? Vale, profe. Profe, y ahí cuando dice los detalles, ¿eso se dice? O sea, ya cuando uno termina los titulares, ¿uno dice los detalles o cómo arranca de una con No, la de una noticia? vez arrancas. De una vez arrancas, o si quieres hacer una transición, ¿cierto? Y vamos con el desarrollo de la información, ta, 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 ta. O sí, o sea, ya es algo que iría más personal por parte del locutor, ¿cierto? Normalmente ahí, antes de entrar a los detalles, va un efecto de sonido, o va una transición de audio, o alguna cosa, ¿cierto? Pero en este caso, pues no la vamos a utilizar, entonces sigan derecho, tranquilos. Vale, listo, profe. Ok. ¿Lista, Ahí sí. Paula? Voy, profesor, me perdió el ya. Cuando quieras. Listo, vale. Muy buenos días, 7:04 de la mañana, soy Paula Heredia y este es el boletín informativo. Aberrante caso de feminicidio golpea al César. En esta ocasión, la víctima es una niña de 12 años. La compañía Ramo sorprende con una campaña de ánimo y positivismo en la pandemia. El Pentágono reveló tres videos de ovnis grabados por pilotos estadounidenses. El Vaticano suspende a sacerdote luego de una denuncia por aparente abuso sexual. Zonas rurales del país no cuentan con la tecnología necesaria para la educación en medio de la pandemia. Avispones asesinos, la nueva invasión que alarma a Estados Unidos. El cuerpo de una niña de 12 años fue hallado sin vida ayer en horas de la mañana en Chiriguaná, Cesar. Estaba en alto estado de descomposición y fue encontrada por las indicaciones del presunto asesino, quien fue la última persona que estuvo con la niña. Los padres de la menor habrían reportado la desaparición el pasado 30 de abril, cuando las autoridades iniciaron la búsqueda. El hombre que habría cometido el asesinato es el esposo de la hermana de la víctima, quien cuidaba a la niña. La compañía Ramo, en la última semana de abril, ha hecho una novedosa campaña en el país que consiste en cambiar el nombre de sus productos tradicionales y más reconocidos como Chocoramo, el Garra, el Gala y el Ponqué tradicional, por expresiones tales como Palante, Ánimo y Unidos. Muchos usuarios en redes sociales han compartido fotos de cada momento, de cada producto mejor, con el nombre de la compañía que les ha dado, con la intención de dar esperanza y unión en medio de la pandemia. La Secretaría de Defensa de los Estados Unidos decidió difundir el pasado lunes los tres videos grabados por pilotos estadounidenses para evitar malos entendidos. En las imágenes se ven fenómenos aéreos que no tienen explicación, dijo el Pentágono en un comunicado. Se sabe que los videos se habrían dado a conocer y estarían circulando por Internet sin permiso y que además se habrían utilizado para armar teorías sobre la existencia de extraterrestres. El sacerdote Carlos Arturo Yepes
fue suspendido del ministerio sacerdotal por la Congregación para la Doctrina de la Fe el pasado miércoles, luego de que tres hombres lo denunciaran por abuso sexual cuando ellos eran menores de edad. Los hechos habrían ocurrido entre 1995 y 2010 en Barrio Triste, Medellín. Aunque la denuncia se conoció en el 2018, la arquidiócesis de Medellín no suspendió al sacerdote y envió el caso directamente al Vaticano, quien notificó al arzobispo de la ciudad la decisión. Muchos niños en zonas rurales del departamento del Tolima realizan los trabajos dejados por sus maestros sentados en cafetales en medio de la pandemia por coronavirus, mediante guías, fotocopias y cartillas a falta de internet en sus hogares. Uno de los tantos niños que enfrenta esta situación es Sergio Andrés Campos, que cursa grado décimo y vive en un corregimiento al suroriente del Tolima. No cuenta con internet ni con la tecnología necesaria para llevar a cabo sus trabajos, al igual que sus compañeros. La nueva especie de avispones gigantes provenientes de Asia es la invasión que preocupa a Estados Unidos desde este domingo en plena pandemia por coronavirus. Según estudios, se conoce que tiene en su aguijón neurotoxina que se convierte en una herramienta mortal. Por otra parte, informó el Departamento de Agricultura de Washington que los avispones no atacan a personas o a mascotas, pero sí pueden atacar cuando se sienten amenazados. Miden cerca de 5 centímetros y su veneno es más tóxico que el de las abejas. Listo, profe. ¿Listo, Paula? Sí, profe. Juntaste los dos boletines en uno solo, ¿cierto? Ajá. ¿Y por qué? ¿No era así, profe? No. Era un boletín de tres noticias y otro boletín de tres noticias. Ay, profe, yo pensé que como eran los dos se unían. Profe, pero tocaría entonces que hacer dos saludos, ¿no? Sí, yo sí. Tampoco entiendo. Sí, claro. Son dos boletines diferentes. Bueno. O sea, son dos saludos diferentes y todo. Sí, son dos saludos, ¿no? Yo lo hice así con dos saludos. Sí, claro, son pues dos boletines diferentes. Hice los dos boletines por separado, pero entonces. Claro, es que la dinámica era leer el primer boletín y después dábamos otra vuelta. Pero bueno. Digamos que ya Paula hizo las dos vueltas. Yo creo que Paula tiene que, entre otras cosas, tienes que volver a leer, Paula, porque hoy estabas supremamente desconcentrada, te tropezaste varias veces en casi todas las noticias. Sí, profe. Y aparte de todo, creo que te faltó como ánimo, como fuerza, como algo más meterle a la voz, como más actitud al tema, ¿vale? Sí, profe. Entonces yo creo que te va a tocar volver a hacer el ejercicio. Profe, ¿pero hoy se califica o hoy solo era práctica? No, hoy es práctica. Listo. Acuérdense ustedes que nosotros siempre primero practicamos y después, precisamente para esto, para aclarar dudas, para que, por ejemplo, si pasan estas cosas de juntar los dos boletines, por ejemplo, lo que tú hiciste, o sea, aclarar eso, ¿cierto? Que todos le cojamos el ritmo, que corrijamos también, o sea, que yo les dé la oportunidad. Mejor dicho, que ustedes me den la oportunidad de escucharlos y yo les dé la oportunidad de decirles, miren, refuerce esto, ojo que se equivocó acá, pilas con esto, la respiración, la vocalización, exacto. Siempre, siempre vamos a practicar primero para corregir y después ahí sí calificamos. Así que hoy, relax total, no se preocupen. Igual después lo vamos a calificar. ¿Vale? Vale, profe. Entonces... Vuélvelo, ahorita lo tienes que volver a hacer, Paula, pero la idea es que primero hagas un boletín y después hagas el otro, ¿vale? Entonces, ¿los saludos los hago distintos o es que no entiendo? ¿Cómo? ¿Los saludos los hago distintos o...? Como quieras, ¿no? Puedes hacer los dos el mismo. Igual las noticias son diferentes, ¿vale? Vale, profe. Sí. Muchos medios de comunicación tienen un saludo ya establecido. Otros lo dejan a libre albedrío del locutor, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque algunos medios de comunicación prefieren reforzar un eslogan, prefieren que la gente tenga la recordación de un saludo, ¿cierto? Entonces, a veces lo que hacen es libretear un saludo y le dicen al locutor, diga esto, o a la hora de despedirse.
por ejemplo, en la experiencia que yo tuve, nosotros siempre en el espacio que tenemos de UCI Noticias, cuando eran noticias generales, porque ahorita pues estamos con otro, digamos, nos apoya otra corporación, ¿cierto? Entonces, en esa época nosotros decíamos, infórmese primero con UCI Noticias, eso lo decíamos a la despedida, ¿cierto? Al terminar el boletín. Entonces terminábamos de dar la noticia y decía, infórmese primero en UCI Noticias. Y esa era nuestra marca. Muchas, ustedes podrían en sus saludos, no sé, libretear algo y tenerlo como una marca, ¿cierto? Y que eso sea, no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado a, no sé, si se acuerdan de William Vinasco Che, que él siempre decía, no me diga más. O aquí estoy narrándoles fútbol, una de las tres cosas que más me gusta hacer en la vida, ¿cierto? Son frases que se utilizan, o ahora este narrador de Win que dice, pidan domicilio, ¿cierto? Son cosas que se vuelven una marca y que la gente, pues, se acostumbra a eso, les guste o no, la gente se acostumbra y lo recuerdan a uno por eso, ¿cierto? Ah, es que ese de Win. Ya, es que ese es el narrador. Es que ese es William Vinasco. Sí, Javier Fernández, tal. ¿Cierto? El de tú, tranquilo. Son cosas que identifican al medio o al locutor. ¿Cierto? Entonces ustedes pueden desde ya, a la hora de dar su saludo, pues inventarse una frase o decir alguna cosa que los identifique ya desde ya como su frase de cabecera y como la frase que los va a identificar a la hora de ser lectores de noticias o de hacer alguna presentación, ¿vale? No, vuelvo y digo, no quiere decir que esto sea una camisa de fuerza porque pues esto es algo más formal, el tema de las noticias, ¿cierto? Pero sí se acostumbra a hacer en los medios de comunicación eso, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer, Paula, es dividir tus boletines. Ya, profe, ya lo hice. Y hacer la lectura de uno y después, en otra vuelta, lees el otro. ¿De acuerdo? Vale. Pero sí, son dos presentaciones. Si las quieren hacer diferentes, no hay problema. Si las quieren hacer iguales, tampoco hay problema. Igual las noticias son diferentes. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere continuar? Profe, buenos días. Voy yo. Hola, Jimmy. ¿Cómo vas? Listo, hermano. Entonces, cuando quiera, lo escucho. Profe, voy a compartir el libreto, ¿sí? Bueno, sí, también, gracias. Voy a compartirlo y entonces hago el primer saludo, este libreto, y entonces hago una pausa pequeñita para el siguiente saludo y el otro libreto, ¿sí? Vale, perfecto, sí. Me parece muy bien, con eso también nosotros nos aterrizamos a ver qué es lo que va a leer. Listo, va. Creo que esa. Y con eso también le reviso la ortografía y miro a ver si le bajo o no para la próxima. Vale, profe. Y le tengo que bajar. ¿Señor? No, yo aquí pensando en voz alta. Bueno, va. ¿Listo, Jimmy? Lo escucho. Desde el Centro de Noticias del CST Radio, quien les habla, Jimmy Rodríguez, con los siguientes titulares. Muchas personas disfrutarán de un super concierto virtual para todo el país con un gran elenco, una super organización, más de 30 artistas. Así crece el COVID-19 por el eje cafetero, llenando de preocupación a todos los habitantes en la región. Grave accidente aéreo en Bolivia deja 6 muertos, incluyendo 4 ciudadanos españoles que iban a ser repatriados. Más de 30 artistas participarán en el especial Colombia Cuida Colombia, concierto que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo. Algunos de los artistas que estarán son Juanes, Carlos Vives, Gracie Rendón y Fonseca. Evento que promete una presentación de lujo y que espera acompañar a todos sus seguidores en esta cuarentena. Las personas infectadas han aumentado con gran preocupación luego del 15 de marzo, cuando se presentaron los 2 primeros casos del COVID-19 en el eje cafetero, uno en Manizales y otro en Pereira. Las cifras han ido en aumento y aunque el inicio de la curva del contagio parecía estable, en las últimas semanas ha estado en ascenso, sobre todo en Risaralda. El Ejército de Bolivia informó sobre un accidente ocurrido este sábado en el noreste de este país, en el que se movilizaban 4 ciudadanos españoles que regresaban repatriados a su nación.
vuelo que había partido desde el aeropuerto Teniente Jorge Enrich en ruta Trinidad-Santa Cruz, indicó Fuerza Aérea Boliviana en un comunicado. Rodia, iría entonces el primero y voy a compartir. Yo aquí estoy jugando con el lapicito. Profe, pero igual, pues yo pensaba que íbamos a leer como un boletín, luego otra persona, luego... Sí, así es. Porque así pues Jimmy es. Dice que va a compartir el otro. Ah, no, tranquilo, Jimmy, tranquilo. No, es que estaba ahí jugando acá con el lapicito, entonces no le había puesto cuidado. Pero vuelva a compartir. Ah, pero ese es el segundo, ¿no, profe? ¿Leo el segundo o...? No, todo bien. Que siga otro y ya. Las noticias hay que complementarlas, Jimmy, eso sí, porque lo que veo aquí es que tiene apenas... Es decir, las noticias están muy cortas, acuérdese que es párrafo de lead y párrafo de complemento. Digamos que, por ejemplo, en esta primera noticia, el párrafo de lead iría hasta acá, ¿cierto? Y este párrafo de complemento pues tiene apenas dos renglones, ¿sí? Aquí igual, el párrafo de lead iría hasta aquí y el párrafo de complemento ya sería este de acá donde dice y aunque al inicio de la curva, ¿cierto? ¿Cuál está mirando, profe, el primero? Estoy mirando el boletín que compartió, que tiene compartido en pantalla, ¿sí? Lo que está encerrado en círculo son los... ¿Señor? El que leí. Sí. Entonces, lo que le estoy diciendo es precisamente esto. Esto que está aquí encerrado como en círculos, bueno, lo que parecen ser círculos, son las fallas, digamos, de ortografía, ¿cierto? Sí. Y aquí, por ejemplo, miren, esta primera noticia dice más de 30 artistas, aquí donde dice Gracie Rendón y Fonseca, ahí iría el párrafo de lead, ¿cierto? Pero recuerde usted que en este esquema... El párrafo de complemento debe ser más amplio. ¿Sí? Yeah. Lo propio acá en este pedazo. Y aunque al inicio de la curva, que serían estos dos renglones, pues no, digamos que falta información. ¿Sí? Entonces, acuérdense, muchachos, que yo les decía a ustedes que el formato de noticias que estamos practicando y leyendo debe ser cuatro renglones para el lead y cuatro renglones para el párrafo de complemento, y que el tamaño adecuado, ideal, debe ser Arial 12, que es el mismo tamaño de la letra manuscrita, ¿vale? O sea, que se asemeja al tamaño de la letra manuscrita. ¿Cierto? O sea, aquí me toca aumentarle más información a las noticias. Con el correcto, complemento. Exactamente, párrafo de lead y párrafo de complemento. A mí sí... ¿Y los titulares, profe, aparte de ahí el error de ortografía? No, los titulares están bien, porque los titulares, lo que yo les explicaba la semana pasada, los titulares, recuerden ustedes que son ideas principales sacadas de las noticias. Por eso, ¿sí se los dije a ustedes? Creo que sí. ¿O no? Bueno, entonces, son ideas principales sacadas de las noticias, ¿cierto? Y que tienen que ser como un abrebocas, un bocadillo, no, que no den al detalle las noticias. Por ejemplo, Paula hizo unos muy buenos titulares, muy cortos, muy precisos, ¿cierto? Estos también están bien. Miren, muchas personas disfrutarán de un súper concierto virtual para todo el país con un gran elenco. Por ejemplo, este lo podría dejar aquí hasta acá, donde estoy marcando como esto. Hasta elenco, ¿vale? Ya sí, esto señor. De la superorganización y los más de 30 artistas, esto lo puede, ese detalle lo, me imagino que lo puede utilizar en el párrafo de complemento, pero digamos que esto, este pedacito en el titular, pues no sobra, pero digamos que dejaría o daría más detalles que no son necesarios en un titular, ¿vale? No, y de por sí que en la noticia habla, o sea, comienza sobre eso, más de 30 artistas participarán en el especial. Exactamente, entonces en ese orden de ideas, pues es preferible dejarlo más bien en un gran elenco, y esto de la superorganización y eso, pues ya me imagino que debe estar como complemento en la noticia, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, pues mejor no utilizarlo, ¿sí? Entonces, los titulares siempre deben salir, yo personalmente siempre recomiendo y siempre les he recomendado a los estudiantes que primero hagan la noticia y después de la noticia saquen el titular, ¿vale? Listo, no hacer primero el titular, po-
porque pues básicamente de pronto cuando hagamos la noticia va a salir algo que nos que suene mejor. Y por ejemplo, a la hora de hacer estos titulares, muchachos, no utilicemos el estilo coloquial que utilizan. Bueno, si ya el medio de comunicación pues tiene esa filosofía, pues sí. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, y esto pasa mucho, sobre todo en deportes, titulares como el tiburón comió lechona en Ibagué, ¿cierto? Entonces, para decir que el Junior le ganó al Tolima de visitante, ¿sí? O sea, entonces, no, tratar de no hacer eso, de no utilizar como esas metáforas cuando se trata de textos informativos o de boletines informativos, porque es que los boletines informativos, los noticieros, todo este tipo de programas son más formales. Entonces, en ese orden de ideas es preferible decir Junior derrota al Tolima a domicilio y se consolida en la tabla, ¿sí? O sea, cosas más formales, digámoslo así. Aunque, pues, obviamente ya hay cosas que pasan por temas del estilo y de la filosofía que tenga o del contenido editorial que tenga un medio de comunicación. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conoció el periódico El Espacio. Claro, profe. ¿Cierto? Que era un periódico supremamente amarillista. Era un periódico que tenía, entre otras cosas, una contraportada muy interesante, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la portada. Era un periódico supremamente amarillista. Era un periódico que lamentablemente desapareció. El crucigrama era genial. El lamentablemente desapareció, lo digo porque era uno de esos periódicos que manejaban una muy buena crónica roja, ¿sí? Entonces, El Espacio, el eslogan, mucha gente se burlaba con el eslogan del Espacio y decían, El Espacio, cómprelo antes de que se coagule. Y básicamente era porque siempre mostraban un titular inmenso, grandísimo, con una foto de un muerto. Y el muerto y el charco de sangre y la cosa era bastante crudo, pero manejaban los titulares pues a su estilo, ¿cierto? Entonces, lo mataron por sapo y un titular grandísimo, ¡buah! Pero era muy fiel a su estilo. Era un periódico popular. Era un periódico que pues que la gente y era un periódico dedicado a la crónica roja, a la crónica judicial, digámoslo de esa manera. Es pues, como para muy al estilo del Cubo, ¿no? Del tal Cubo. Por ejemplo, el Cubo, que es un periódico muy popular, exactamente, utiliza más o menos el mismo estilo, aunque el Cubo le han bajado mucho el tono, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya no es tan amarillista, pues es amarillista, pero no es tan coloquial, tan popular como lo fue en su momento El Espacio. Aquí había otro periódico que se llamaba El Extra, que ese periódico yo creo que lo venden clandestinamente porque es supremamente explícito. Entonces, creo que todavía lo venden por ahí, ese periódico, El Extra. Entonces, obviamente, dependiendo de la filosofía, pero en este caso, muchachos, en este caso, nuestros titulares tienen que ser formales, ¿vale? Utilizando un lenguaje formal para, digamos que, meternos como en ese estilo formal, serio, de las noticias generales, ¿de acuerdo? Entonces, corregir esto, Jimmy. Profe. Señor. ¿Y este que es el segundo que usted lo hace? ¿También lo estaba revisando el profe? ¿O? Ah, no, ahí están las mismas rayitas, pero el otro que le hizo... No, por eso, este es el anterior. ¿Va a compartir este el otro? Este que ya puse acá es el segundo, profe. No, pero este es el de Gracie y el de Bolivia y todo esto. Que yo tengo no, este pantalla. Es el de Gracie, mire, y aquí voy a cambiarlo al otro. Este que está ahí puesto es el de Gracie. Uh-huh, correcto. Este que voy a poner a continuación es el del segundo. Ya. El segundo, ahí está. Listo. No, yo tengo todavía el de Gracie. ¿No le parece compartido este otro, profe? No, espéreme, yo quito la... Ahora sí vuélvalo a compartir, por favor, pero el segundo. Para que lo veamos. Ah, no, espere, profe, no. Volvió a compartir el mismo. No, espere, tan raro. ¿Los tienen archivos diferentes? Los tengo
Ah, ya, ahora sí ya está el otro ahí, profe. No. Dele control tab. No, pero ahí está ya. No. Dele control tab. Espero cierro este. Ya cerró Word y quitó todo. Y ahora sí, profe, puede abrirlo y ya le sale ahí. Tiene que salir. A ver. Compártalo porque yo no lo puedo compartir. Ya. A ver. ¿No sale? No. No, es que usted dejó de compartir la pantalla. La tecnología del digital. Ahora sí. Ahora sí ya está bien. Listo, la increíble historia del narcolaboratorio en la hacienda de un embajador en Colombia. Bueno, esto por ejemplo, muchachos, esto por ejemplo de utilizar adjetivos, ¿vale? Pues hay que utilizarlos con mucho cuidado, ¿vale? Esto de la increíble, ¿sí? Porque dan un sesgo de opinión. ¿Sí? Entonces usted dice aquí la increíble historia del narcolaboratorio en la hacienda de un embajador en Colombia. Da como un sesgo de opinión. Uno podría entender que o lo va a maximizar, ¿cierto? Lo va a maximizar o está siendo sarcástico. Entonces, yo le quería dar como una visión de que obviamente pues suena que es algo fuera de lo común y más que, digamos, al final del titular habla sobre un embajador en Colombia, entonces suena como, ¿qué ahora lo que faltaba? ¿Qué hicieron? ¿Cómo así que el laboratorio en Bogotá de narcotráfico, que es una noticia? Pues bueno, claro, lo vi así, ¿no? Probablemente. Por eso, pero entonces en ese orden de ideas, los adjetivos, este tipo de adjetivos, no irían, es preferible no utilizarlos. Entonces, sería cambiar este titular. Por ejemplo, leamos la noticia. Dice, agentes federales apostados en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ubicaron desde hace 20 días las coordenadas exactas de un narcolaboratorio que en un conglomerado conjunto... No, aquí creo que hay que... Esto creo que no va. En un conglomerado conjunto del estrato 6, y no debería ser conglomerado, debería ser concurrido. En un concurrido conjunto del estrato 6. Ah, ya, es que ahí va una coma, perdón. No he dicho nada. Entonces, que en un conglomerado conjunto del estrato 6, entonces aquí sí concurrido, conjunto del estrato 6 venía nutriendo a una red mafiosa que usa el aeropuerto El Dorado de Bogotá para sus envíos a Estados Unidos y Europa. Estados Unidos con mayúscula. Y Europa. Entonces, en ese orden de ideas, arriba en el titular podríamos poner agentes federales ubican un laboratorio, un narcolaboratorio en la hacienda de un embajador en Colombia. Profe, ¿no queda muy largo? No. ¿Se podría reducirlo un poco? Yo calculaba los dos renglones más o menos. Por eso, pero no creo que la que le estoy dando. Si quiere, haga la corrección aquí mismo, Jimmy, del titular. ¿Vale? Póngalo ahí debajito si quiere. Entonces, agentes federales ubican un narcolaboratorio en la hacienda de un embajador colombiano. Y creo que no da más de dos renglones. Ya, igual sí. Ya. De Colombia, ¿no? Sí. Y con eso, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que hallaron un narcolaboratorio en la hacienda de un embajador en Colombia? Escuchemos. Y entonces ahí sí,
Agentes federales apostados en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ubicaron desde hace 20 días las coordenadas exactas de un narcolaboratorio que en un conglomerado, no, perdón, que en un concurrido conjunto del Estrato 6 venía nutriendo a una red mafiosa que usa el aeropuerto El Dorado de Bogotá para sus envíos a Estados Unidos y Europa. Aquí, por ejemplo, hay redundancia entre Bogotá y Bogotá. Entonces, que usa el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana para sus envíos a Estados Unidos y Europa. ¿Vale? Son cuestiones de redacción. Ahí sí, qué pena con el profesor Sergio metérmele ahí a sus clases, pero pues vale la pena hacer las aclaraciones. ¿Vale? Entonces, sí, sí estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Fíjense, sacamos una idea principal de la noticia y cambiamos el titular, ¿vale? Que nos quedó más o menos del mismo tamaño que el que estaba antes, este, ¿cierto? Y empezamos ahora sí a corregir la noticia. Recuerden ustedes, muchachos, vuelvo y les digo como recomendación, vuelvo y les digo siempre como recomendación, lean la noticia nuevamente como si no la hubieran escrito, para darse cuenta de estos detallitos. Por ejemplo, aquí dice, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, ¿cierto? Y aquí usa el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, es preferible que usa el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana o quítele Bogotá, no le ponga Bogotá, que usa el aeropuerto El Dorado, ya el aeropuerto El Dorado uno sabe que es el de Bogotá, ¿cierto? Para sus envíos a Estados Unidos y Europa. Bueno, claro que aquí nos quedaría otra vez Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, a sus envíos a Norteamérica y Europa. ¿Sí? Vale, profe. Uh-huh. Sí, señor. Con eso cambiamos ahí y redactamos la noticia. Entonces, por ejemplo, entonces la noticia quedaría así. Agentes federales apostados en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ubicaron desde hace 20 días las coordenadas exactas de un narcolaboratorio que en un concurrido conjunto del Estrato 6 venía nutriendo a una red mafiosa que usa el aeropuerto El Dorado para sus envíos a Norteamérica y Europa. ¿Vale? Sí, señor. Con eso evitamos redundancias, mantenemos el mismo sentido de la noticia, ¿cierto? Contestamos las 5W, ¿cierto? ¿Quiénes? Agentes federales apostados en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. ¿Qué hicieron? Ubicaron desde hace 20 días las coordenadas exactas ¿de qué? De un narcolaboratorio. ¿En dónde? Ya sabemos que en Bogotá, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque venía nutriendo a una red mafiosa que usa el aeropuerto El Dorado para sus envíos a Norteamérica y Europa. Y a partir de ese lead o de esa noticia, ¿cierto? De esa noticia, porque más adelante dice, por fotos satelitales, seguimientos y un informante, coma, se estableció que el lugar pertenecía al embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Y ahí faltaría complementar algunos datos del señor Fernando San Clemente. ¿Quién es? Pues, por lo que dice la noticia, es un ampón, porque permite que en su finca... un ampón disfrazado de embajador en Uruguay, supuestamente. Lo que dice la noticia es eso. Entonces, habría que complementar, ¿vale? Porque, pues, obviamente la gente va a decir, uy, pero ¿cómo así que en la casa de un embajador? Bueno, ¿qué es lo que nos estamos preguntando todos actualmente? ¿Cómo así que en la casa de un embajador hay un laboratorio de narcotráfico? ¿Cómo así? ¿Vale? Porque eso no se esclarece. ¿Qué pasa con este gobierno? Bueno, en fin. Pero eso no nos compete a nosotros nos compete es dar la información, ¿de acuerdo? Saludos a los amigos del Ejército Nacional que seguramente están viendo esta clase. Bueno, entonces, muchachos, ¿quedó claro cómo debe ser la redacción de las noticias? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Y de los titulares, igual vamos a practicar como lo tengan. Como los tienen, como los prepararon, ¿de acuerdo? Para corregir y ver todas esas cuestiones. ¿Listo? Alcanzo a escuchar un boletín más. ¿Quién quiere? Yo, profe. ¿Listo, Juan? Lo escucho.
Dos minutos periféricos. Está muy lejos. ¿Ahora sí me escucha bien? Ahora sí, hombre, claro que sí. Listo. 7:36 de la mañana, 13 grados centígrados en la ciudad de Bogotá, humedad del 83%. Soy Juan Esteban Velázquez con un nuevo boletín informativo para CST Radio. Nicasio Martínez, general retirado, ya no será nombrado agregado militar en Bélgica gracias al escándalo denominado Carpetas Secretas. Se cumplen 3 días de desalojos en Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar. Hay presencia del ESMAD las 24 horas. Un olor putrefacto dejó en evidencia 50 cadáveres hallados en camiones de mudanza en Nueva York, epicentro del COVID-19. El general Nicasio Martínez fue el primer afectado por el escándalo, donde unos expedientes demostrarían seguimientos informáticos a periodistas y políticos denominado carpetas secretas, presuntamente llevado a cabo desde febrero a diciembre del 2019. En consecuencia, no será nombrado agregado militar en Bélgica. El cargo de agregado militar en la Embajada de Bélgica lo ocupa el excomandante del ejército Ricardo Gómez Nieto. Es de suma importancia porque se tiene diálogo directo con miembros de la OTAN e iba a ser relevado por el general retirado Nicasio Martínez. Pero el lunes, en una entrevista del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo, no se hará ese nombramiento. Las autoridades cumplen hoy 4 de marzo, 3 días de intervención para desocupar el terreno en Altos de la Estancia. Las autoridades afirman que el terreno es inseguro e inestable. En esta jornada ha reinado el diálogo y no se han presentado enfrentamientos como en días anteriores. El secretario de Seguridad, Hugo Acero, confirmó que en la zona hay presencia del ESMAD por si hay alguna eventualidad en los 46.000 metros cuadrados en Altos de la Estancia, que fue apropiado por un gran número de personas que alegan no tener dónde vivir y tampoco haber recibido ninguna ayuda de la alcaldía. La funeraria Andrew T. alquiló un par de camiones de mudanzas y había puesto dentro de ellos 50 cadáveres con hielo que habían fallecido a causa del COVID-19 el pasado miércoles en la ciudad de Nueva York. Las autoridades hicieron el escalofriante hallazgo de los cadáveres tras denuncia de los habitantes del sector de Brooklyn, Nueva York. Los residentes le dijeron a CBS que se habían estado quejando hace ya varios días. La funeraria al respecto dijo, es un tsunami y ahora estamos bajo el agua. Con esto, ya son 18.909 fallecidos por coronavirus en la ciudad de Nueva York. ¿Y la despedida? No, eso no lo en otra hora, un nuevo boletín informativo aquí en CST Radio. Ah, eso, sí señor. Eso es. Sí, muchachos. Bueno, yo no les había dicho nada sobre temas de despedidas, pero pues sí sería bueno que despidieran su boletín. Mejor dicho, que hiciéramos los boletines como si estuviéramos realmente en vivo. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica evaluada, ¿vale? Vamos a hacer nuestros boletines como si estuviéramos en vivo y en directo haciendo las noticias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues hay que saludar y hay que despedirse. Así como lo hizo Juan, en una hora más noticias o en CST Radio o... Este ha sido el boletín de noticias. En una hora nos encontramos con más información. Listo. No es más. ¿Vale? Vuelvo y les digo, si quieren libretearlos, bien puedan. No tengo ningún problema. Con eso ustedes establecen una marca, una frase, un eslogan, una marca personal. ¿Vale? Si no, pues lo improvisan cada vez que lo vayan a hacer. ¿De acuerdo? Eso también les ayuda y los ejercita para su capacidad de improvisación al aire. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, vamos a parar un momento y en la siguiente parte continuamos entonces con la práctica de todos en este tema de los boletines informativos, ¿vale? 10 minutos y regresamos. Bueno, profe. Ahí también para que los amigos del ejército descansen y van y tomen agüita también. Ya nos vemos.